ella. Me llamo Laura Cuevas Leyton, más conocida como la tía Leo, porque no me conoce nadie por Laura. Yo he sido criada y nací en Curicó en los negocios. Incluso todavía tengo familia allá en Curicó, que tiene el local en Nocturno. No teníamos ni mamá ni papá, nosotros somos cuatro hermanos, de los cuales quedamos tres. Le ayudo a mi tía a tocar batería. Todavía tengo harta aventura. De vez en cuando cantaba también. Era muy pendeja, así pues no me acuerdo mucho, tanto. Pero ahí después llegué a San Fernando y ya no me moví más de acá. Pues. Aquí quedé y aquí estoy todavía. Siempre con negocios. Yo llegué acá a San Fernando en el 55. O sea, fines del 56. De un circo a la piragua, a fondo. En un circo bailando. El circo argentino, muchos años. Ya ni lo conozco, no he visto más. Me había casado y llegué ya como con 16 años acá. Y de toda esa época yo me separé después, arrancándome, no separa por las leyes, no. Y después seguí actuando así, en negocio nocturno. Y después me instalé a trabajar como regenta en la piragua, al fondo. Después de regenta hubieron varias caídas, pero después me levanté a Río Sé con el negocio otra vez. Traje harto artista. Con ser ya los nombres, ya algunos no existen porque están fallecidos. Luis Alberto Martínez. La artista no. He traído Traverti. No sé, yo traje con buenos shows. Que ahora es distinto. Antes, ahora las niñas se mandan solas, ya no las puede mandar tanto uno. Antes no. Antes uno por lo menos las dominaba un poco. Me gusta el fútbol. Salgo para todas partes con el Colchagua, con el Colo-Colo. Que siempre salgo en el diario del Colchagua, tengo fotos del diario, todo. De corazón, porque todo lo que tengo me lo he ganado en San Fernando. Por eso yo soy de Curicó. Me debe gustar Curicó unido, pero no me gusta. Está toda mi familia allá, yo voy muy poco por ahí. Me gustó el Colo porque cuando yo era chica me arranqué mi casa, tenía 9 años. Me fui a Santiago, ya dejé de empleada. Y me arrancaba y iba para el estadio. Chica, pendeja. Toda la gente me saluda. Por eso, porque nunca me han mirado en menos. Y para mí es importante eso. Lo llevo en el corazón y en el recuerdo de San Fernando. Tengo dos hijos. ¿Cuáles? Los dos hijos son los dos tíos. Yo no le puse mi apellido. ¿Por qué hacen las mamás? No se hacen cargo. Yo luchaba por ellos también. Y así mi vida se ha seguido hasta esta época.